acompaña el doctor José Ruales, el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud. Viceministro, muchas gracias por estar aquí en Cache Noticias. Buenos días. Buenos días, Joana. Mucho gusto de estar aquí, de compartir con ustedes. Gracias, viceministro. Bueno, los casos confirmados de COVID-19 en algunas ciudades del país van en aumento. Guayaquil, por ejemplo, ha registrado un alza y en Quito se ha señalado que hay un incremento súbito de casos y contagios de COVID-19 e incluso se presume ya la presencia de la variante Delta en el país. ¿Esto es así? ¿El Ministerio de Salud Pública tiene ya más datos? ¿Existe? ¿Está la variante Delta en el país? Bueno, lo primero que hay que decir es que hay que recordar que la pandemia en el país todavía no está controlada y no lo estará hasta que logremos la suficiente inmunidad de rebaño, es decir, una cobertura poblacional de vacunación sobre, esperamos, el 70% de la población que se está vacunando. Durante las últimas 2 o 3 semanas hemos observado a nivel de la incidencia de casos, del número de casos, una meseta, es decir, los casos se han mantenido más o menos estables, no hemos observado ni un aumento ni una disminución importante en el número de casos en las últimas semanas. Sin embargo, evidentemente, esto no significa que vamos a mantener esta tendencia, ¿no? Estamos observando luego. También hemos tenido algunos eventos, ¿no? En la Sierra Norte, por ejemplo, por el Inti Raymi, aglomeraciones u otros eventos que pueden generar que haya este aumento de los contagios. Y sí, a pesar de que también vemos una mayor estabilidad en el número de camas hospitalarias ocupadas, la presión no es tan grande como hace 4 meses. Sin embargo, todavía se mantiene la demanda de camas hospitalarias y de camas UCI. Eso muestra también un aumento de casos en la provincia del Guayas, en la provincia de Pichincha, que no es significativamente grande, pero que es preocupante porque tenemos que seguir monitoreando los casos. Respecto a la variante Delta, no tenemos todavía confirmación, no tenemos identificación de la circulación en el territorio nacional. No hay, digamos, ningún reporte de genotipificación de los laboratorios, ni del INSPI, ni de las universidades que están conformando la red de diagnóstico de este tipo. Esta variante está circulando ya en la mayor parte de los países del mundo. Tenemos especialmente un incremento grave en la India, en Brasil, es decir, hay lugares donde hay una incidencia mayor de la variable, de la circulación, y que además tienen un problema de control de la pandemia por bajos niveles de vacunación, por ejemplo. Lo que estamos haciendo es reforzando el sistema de vigilancia, no solo para esta variable, sino para las otras variables que tenemos ya identificadas, y para las que puedan venir en el futuro, porque este es un proceso muy dinámico del virus. El virus está cambiando todo el tiempo. Entonces, lo importante aquí es, tanto a las personas que ingresan al país como a las que están en el país, cuando identifiquemos la variable, el poder hacer la adecuada identificación, el control, el seguimiento del caso y de los contactos. Y lo que estamos entonces fortaleciendo ese proceso, una vez identificado, que seguramente va a ocurrir porque no podemos detener el modo de transmisión, el poder tener un mejor control de estos casos. Viceministro, y ya casa adentro, ¿cómo están los índices de ausencia a los puntos de vacunación? Porque parece que esto ha cambiado, ¿no? Ya hemos visto puntos de vacunación que ya están llenos, que hay más filas, que hay gente esperando por su vacuna. Actualmente, a la fecha, ¿cuál es el porcentaje de ausentismo que ustedes manejan? Bueno, en realidad no ha habido el tal ausentismo. El problema que teníamos era que no teníamos vacunas para vacunar a toda la población que deseaba hacerlo, ¿no? En este momento ya tenemos ese número de vacunas. Para que ustedes tengan Pero una idea. El mismo Ministerio de Salud Pública decía que había ausentismo. Sí, es decir, lo que tenemos es una brecha de cobertura, digamos, ¿no? Por ejemplo, en las personas mayores de 65 años, tenemos provincias como el caso de Loja, de Bolívar, de,
de Carchi, incluso Pichincha, en donde la cobertura de vacunación es del 88.9%, ¿no? 89, es decir, tenemos un 11% apenas de la población que no ha llegado a vacunarse. Podríamos llamarle eso ausentismo, pero en realidad es, digamos, la población renuente a aquellos que no quieren o que no pudieron llegar a vacunarse. A nivel nacional, la cifra es ya del 77%, ¿no? Nuestra meta para lograr la inmunidad de rebaño es del 71.5%. Y en la población que terminamos hace dos semanas, de mayores de 65 años, vamos ya, de acuerdo al vacunómetro, ustedes lo pueden ver, con casi el 77% de la población. Es decir, hay 13% de mayores de 65. Esa es la población que ya terminamos de vacunar, que no ha llegado a vacunarse a nivel nacional. Pero todavía están llegando, ¿no? Muchos de ellos se dieron porque no teníamos suficientes dosis de todas las vacunas. Y había algunas de las vacunas que no quería la gente utilizar, ¿no? Entonces, en este momento, estamos en todo el país ofreciendo vacuna marca Pfizer y Sinovac. Y la gente que no había llegado a vacunarse, vemos que alrededor de un 5% de esa población está viniendo ya como población rezagada, ¿no? Entonces, estamos superando la meta. En el caso de las personas entre 50 y 64 años, todavía nos falta vacunar al 40% de la población, ¿no? Que eso se va a vacunar esta semana. Al resto, aquellos que están el día de hoy entre los 54 y los 50 años del día sábado. Esa población, hay provincias como Loja, por ejemplo, que ya han vacunado a más del 64%. Es decir, vamos en alrededor del 50-55% de la población. Entonces, estamos dentro del rango de cobertura que esperamos. O sea, vemos que una vez que tenemos ya una oferta más variada de vacunas, la gente está acudiendo, incluso, como le digo, los de mayores de 55 años que no se vacunaron porque no quisieron vacunarse con la vacuna AstraZeneca, todas las vacunas son buenas, todas las vacunas están perfectamente calificadas, pero a veces esparcen rumores sobre algún tipo de vacuna. Entonces, tenemos ahora incluso más afluencia de la esperada porque están llegando todas estas personas que esperaban que haya vacuna Sinovac o que haya vacuna Pfizer. Así que invitamos a la población, si esa fue la razón por la que usted no se vacunó, tiene más de 55 años, venga al centro de vacunación más cercano, aproveche esta semana para completar su vacunación. Y eso justamente, entonces lo que estamos viendo, viceministro, en este momento es el incremento de rezagados, de los que no se vacunaron cuando tenían que haberlo hecho por el cronograma, sino que como ahora ven que hay vacunas específicamente de la marca Pfizer, entonces están acudiendo a los centros de vacunación. Así es, ¿no es cierto? Una pequeña parte, ¿no? La mayor parte es porque duplicamos la población a vacunar. Hasta el día domingo vacunábamos la mitad de un año cada día. ¿Sí? Es decir, un día los de la edad, por ejemplo, fueron los de 56 años de cédula par, al otro día de cédula impar. Eso representa más o menos 50 mil personas por día. A partir del día lunes, de anteayer, estamos vacunando un año completo por día. Eso representa alrededor de 100 a 110 mil personas diarias. El día lunes vacunamos 122 mil personas, cuando en el pasado, debido a la cantidad de vacunas, que era todo lo que teníamos, estábamos vacunando 65 mil personas al día. Entonces, hemos duplicado, porque corresponde más o menos a 95 mil, 90 mil primeras dosis y alrededor de 30, 35 mil segundas dosis diarias. Eso lo vamos a aumentar. El día de ayer superamos los 140 mil vacunados y esperamos seguir subiendo y la próxima semana incrementar aún más para cumplir la meta de los 9 millones en 100 días. Esa es la planificación. ¿Y cómo se va a trabajar en aquellas provincias donde la vacunación todavía está lenta? ¿No hay personas que vayan? Sí, hay
Las provincias donde la vacunación está más baja son Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas. En esas provincias, la proporción de personas vacunadas mayores de 65 años está alrededor del 60%, mientras que en el resto del país está en 80, 85%, ¿no? Estas provincias tienen algunas particularidades. Una de ellas son justamente la desinformación de la población, el problema de falta de conocimiento, de información errónea sobre la vacuna y también la dispersión que hay a nivel rural, ¿no? El acceso. Entonces, estamos ahí tomando varias medidas. Unas de ellas son las brigadas móviles que se movilizarán a las ciudades pequeñas, a las comunidades. Y como a partir del día lunes ya empezamos la fase 3, la de menores de 49 años, entonces ya podemos vacunar cuando llegamos con brigadas móviles o cuando convocamos a una institución, a una organización, podemos vacunar ya todos los grupos de edad, hasta los 16 años, cuando se hacen estos conglomerados o las visitas con brigadas móviles. No se va a discriminar ahí por edad. A los centros de vacunación, sin embargo, seguiremos convocando por edad, que es una de las estrategias que tenemos. Pero al mismo tiempo se ha abierto ya la vacunación con apoyo de las empresas, ¿no? Esta es una vacunación en que hemos solicitado a las grandes empresas, medianas empresas, que ellos nos apoyen instalando o buscando un tercero, una universidad, la Cruz Roja, etcétera, que los apoye para instalar centros de vacunación en las empresas o en ciertos lugares. Por ejemplo, el día lunes hemos empezado con la corporación La Favorita, con el Megamaxi. Ellos han instalado un centro de vacunación y están vacunando hasta 3,000 personas al día. Y no solamente a los empleados, sino también a los familiares, a los proveedores, a las otras empresas. Entonces, la idea es que con apoyo de ellos, siempre con la supervisión, la aprobación del Ministerio de Salud, un funcionario del ministerio es el que lleva las vacunas, vigila el uso de este bien público, retira al final del día el informe, los frascos, es decir, hace el proceso, porque tiene bajo custodia un bien público que tiene que entregarse al ciudadano gratuitamente. Es decir, lo que garantizamos es la entrega gratuita, pero el apoyo en extender los puestos de vacunación. Y que eso quede muy claro, que la vacuna es gratuita. Viceministro, solo una preguntita más antes de que mi compañero Carlos Acoto se sume a esta entrevista. Se había dicho que justamente para las personas que viven en el área rural, las que están son de difícil acceso o de contacto, se iba a vacunar con las dosis, con una sola dosis, la de CanSino, y que el Ministerio de Salud Pública estaba esperando por parte de la farmacéutica un nuevo cronograma. ¿Ese nuevo cronograma de entregas ya llegó? Sí, tenemos ya un cronograma de entrega de 1,000,000 de dosis de CanSino que se inicia, que va a ser durante julio y agosto. Vamos a tener 200,000 dosis en este mes de julio, aproximadamente alrededor del 15, 18 de julio nos han ofrecido, y 800,000 en el mes de agosto. Justamente estas son para esas comunidades lejanas, ¿no? Aquellas comunidades, por ejemplo, en la Amazonía, que uno tiene que llegar por lancha, por avión, o algunas poblaciones especiales que es difícil contactarlas y por lo tanto hay que hacer un solo esfuerzo para vacunar, ¿no? No logramos el número de dosis total, esperábamos mucho más, pero debido a eso, el China nos ha ofrecido, digamos, en compensación, hemos logrado negociar un mayor número de dosis de Sinovac para compensar aquellas que no se pudieron obtener en este periodo, que es lo que nos interesaba, porque mientras más rápido todos vayamos a vacunarnos, menos circulación habrá del virus. Si circula menos, hay menos contagio, hay menos probabilidad de que se desarrollen variantes o que las variantes nuevas, que pueden ser más contagiosas, nos ataquen. Buenas noticias entonces para Ecuador. Entre el 15 y el 18 de julio llegarían 200,000 dosis de CanSino. Estamos conversando
con el viceministro de Salud, el doctor José Ruales. Mi compañero Carlos Acoto se suma a esta entrevista. Carlos, por favor, adelante. Bien, doctor, muy buenos días. Qué gusto saludarlo. Usted ha hablado sobre la posibilidad de ampliar los recintos de vacunación. Recordemos que durante las últimas semanas, de hecho, se fueron unificando algunos ante el ausentismo que se había registrado. Pero en este momento el escenario es completamente diferente. Usted lo ha dicho ya, Joana lo ha dicho ya. La gente está yendo a vacunarse y ya en algunos puntos incluso se registran largas filas. ¿Hay la posibilidad de que se amplíen? ¿Cuánto se pueden ampliar? Y otro tema que va en la misma línea. ¿Hay la posibilidad también de extender el horario de atención? Porque parece que incluso las jornadas diarias se quedan cortas hasta las 5 de la tarde. ¿Se analizan estos temas en la mesa del Ministerio de Salud Pública? Por supuesto, nosotros analizamos diariamente y tomamos decisiones de cambios cada semana, ¿no? En realidad, la unificación, la integración de algunos centros de vacunación no se ha dado por ausentismo, porque había centros que no estaban recibiendo personas, sino por mejorar la eficiencia. Nosotros, a partir del mes pasado, empezamos a recibir el apoyo logístico con todo ese conocimiento que tienen las Fuerzas Armadas. Se han integrado ellos a apoyarnos en la gestión con personal también para controlar el ingreso, la movilidad de las filas, pero también para hacer todo el análisis de la programación operativa y logística de los centros. Identificamos entonces que era mucho mejor tener, digamos, centros con un mayor número de brigadas de vacunación que centros dispersos con una o dos brigadas, ¿no? Porque recuerden ustedes, estábamos con más de 400 centros a los cuales hay que llevarles todos los días a las 7 de la mañana tres tipos de vacuna para dos tipos de, para primeras y segundas dosis. Y además, si tenemos, a pesar de que haya una sola brigada de vacunación, tenemos que montar todo el sistema alrededor, ¿no? Entonces optamos por juntar los centros. No se ha disminuido el número de vacunadores. Más bien estamos aumentando el número de vacunadores. Entonces, las etapas para mejorar la oferta son, primero, dentro de los centros que ya tenemos, aumentar las brigadas. Es decir, si tenemos 10 brigadas de vacunación, poner 15, ¿ya? Eso es mucho más eficiente que abrir un centro con 5 que tiene toda la infraestructura. Segundo, estamos mejorando el flujo, ¿no? Una vacunadora que recibe un paciente cada 2 minutos, puede vacunarlo cada 2 minutos, pero necesita que todo el proceso anterior de registro, de anotación, de llegar a la fila, etcétera, fluya rápidamente, ¿no? Entonces, estamos mejorando ese proceso logístico y para ello necesitamos apoyo. Necesitamos personas con computadora que puedan llegar a los centros, de estudiantes de cualquier carrera, personas que nos apoyen para poder hacer el registro. Estamos pidiendo ese apoyo a las universidades, a las empresas. Entonces, incluso para poder organizar las filas, gente de la comunidad nos está apoyando en muchos sitios, ¿no? Entonces, el proceso logístico es... Entonces, no más vacunatorios, sino más brigadas y que se acelere el proceso. Pero ¿cómo hacer, por ejemplo, para evitar lo que ocurrió ayer, viceministro, en la capital? Estamos hablando de personas que hicieron fila casi 6 horas, llegan y dicen, ya no hay vacunas, regrese mañana. Eso también habría que ajustarlo, ¿no? Sí, hay que ajustar, pero, por ejemplo, en Quito tenemos 2 centros que tuvieron problema, ¿no? De ayer tuvimos 363 centros de vacunación sin problema y tuvimos 176 brigadas móviles, ¿no? Entonces, hay algunos centros donde efectivamente, además, son más populares, digamos. Entonces, llega la gente que le corresponde vacunarse, pero también llega otra gente para ver si consigue la vacuna, quienes no están en la lista del día. Y eso también genera, ¿no?, algo de desorden. En el caso de Quito, por ejemplo, mucha gente suele madrugar para ver si consigue que lo vacunen, ¿no? Que no necesariamente son los que corresponden por el grupo de edad o por segunda dosis. Pero sí hay errores que lógicamente están ocurriendo. Los tratamos de detectar cada día, como
ocurrió el día de anteayer y los vamos solucionando sobre la marcha, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Universidad Salesiana, estamos abriendo nuevamente a pocas cuadras un centro de vacunación en la PUS, en la Universidad Católica, de tal manera de descongestionar, dividir en dos. Entonces, donde es necesario, obviamente, sí ampliamos los centros de vacunación. La otra pregunta que le hacía, ¿se baraja la posibilidad de ampliar el horario de vacunación, es decir, que se extienda la vacunación hasta horas de la tarde, noche, para cubrir la demanda? En algunos casos se está haciendo, ¿no? Pero deben comprender que tenemos un personal de salud que ya lleva más de 3 meses trabajando en este ritmo, de lunes a domingo, haciendo turnos. El personal de salud, para cubrir la vacunación de 8 a 5 de la tarde, tiene que empezar a las 7 de la mañana porque tiene que abrir las dosis, preparar, y a las 5 que se cierra, a veces se extiende por la demanda de la gente, recién tienen que preparar todo el informe, tienen que recoger, contabilizar los frascos, preparar, subir el informe diario para el vacunómetro, y eso les lleva a otra hora. Entonces la gente está trabajando de 7 de la mañana a 6 de la tarde o a 7 de la noche para poder vacunar esas horas de 8 a 5, ¿no? Entonces es un proceso que va a durar, no dura los 100 días. En 100 días esperamos la primera parte, que es el grueso de la población, pero vamos a seguir vacunando hasta diciembre, al menos a conseguir un 20% más, o vacunar a la población menor de 16 años. Y el próximo año vamos a tener que seguir vacunando. Seguramente va a haber que dar alguna dosis de refuerzo o, dependiendo del comportamiento de las variantes, versiones diferentes de las vacunas, ¿no? Entonces, este es un proceso de largo plazo. Si hacemos y estamos dependiendo de este gran esfuerzo que está haciendo el personal de salud diariamente, como les digo, de lunes a domingo, por turnos, y que todavía le faltan 4 o 5 meses de trabajo, ¿no? Entonces, se extiende el horario, digamos, esporádicamente y según el vacunatorio, pero no hay una disposición general para hacerlo. Es lo que le entiendo, viceministro. Pero permítame explicarle el porqué de mi pregunta. Es que a mí me parece que en este momento existe una carrera contra el tiempo, ¿no? Basta con revisar las estadísticas a nivel mundial y darse cuenta que los países que tienen la población vacunada en el orden de menos del 10%, sufren un embate más fuerte de la variante Delta. No así, por ejemplo, países que tienen más del 50% de la población vacunada. ¿Ustedes han llevado una contabilidad de cuándo podría estar el 10% o más del 10% de la población vacunada? Me parece que en este momento estamos en el orden del 8%. ¿Cuándo podríamos superar esa barrera que parece ser importante para resistir el embate de la variante Delta, que usted ha dicho es inevitable en su expansión? Es decir, tarde o temprano estará en Ecuador. Sí, yo creo que ya llegamos a esa cifra, ¿no? Porque serían alrededor de 1.700.000 personas que tienen ya las dos dosis. En este momento tenemos ya más de 3.200.000 personas, 3.400.000 con las vacunadas el día de ayer. Es decir, ya tenemos el 20% de la población vacunada con una dosis. Y estamos avanzando esta semana a razón de más de 100.000 diarios, ¿sí? Esperamos la próxima semana aumentar el número dependiendo de las capacidades que tenemos. Pero hay que tomar en cuenta una cosa: la vacuna va llegando por fases, no llega toda la vacuna al mismo tiempo. Y toda vacuna, toda dosis que ponemos, nos comprometemos a poner una segunda dosis en 28 días, en el caso de las vacunas Pfizer y Sinovac, ¿no? De tal manera que si ponemos 1 millón de dosis en esta semana, quiere decir que en 28 días tenemos que guardar el 1 millón de dosis, no las podemos usar hasta ese momento. Entonces, es una logística que se va dando. Es decir, tuvimos 3 millones de dosis que han llegado hasta este momento y van llegando las compras anteriores. Por ejemplo, ayer llegaron 66.000 de Pfizer, el próximo miércoles llegan 120.000 adicionales, etcétera. Eso se va acumulando y se va distribuyendo conforme llega, ¿no? Por eso es que no podemos decir un día, hoy vacunamos a todo el mundo, porque a pesar de que tenemos
las 12 millones de dosis que necesitaríamos para las 6 millones de personas que faltan vacunarse para completar las 9 millones, estas las tenemos que ir dividiendo en el tiempo conforme llegan y conforme van necesitando la segunda dosis, ¿no? Estamos usando prácticamente todo lo que tenemos disponible. Y depende también sobre los horarios, sobre el tema de los lugares, ¿no? Hay provincias en donde tenemos un mayor apoyo de organizaciones, de instituciones, y podemos duplicar la atención porque nos apoyan con el personal para reemplazar el personal del Ministerio de Salud, por ejemplo, los fines de semana. Entonces, eso nos permite darles descanso y ofrecer horarios diferentes también a la población. Permítame hacerle dos preguntas rapiditas antes de terminar la entrevista, apenas nos queda un minuto. ¿Ustedes esperan entonces que el ritmo de vacunación, que evidentemente es mejor en este momento, permita que Ecuador pueda resistir el embate del eventual arribo de la variante Delta? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿se evalúan entonces algunas restricciones por cantones? ¿Eso todavía está en la mesa, viceministro? Sí, esperamos. Por eso es que estamos imprimiendo esta velocidad, ¿no? Tratar de utilizar toda la vacuna que hemos logrado comprar en este gobierno lo antes posible para poder evitar la transmisión comunitaria y, por lo tanto, el evitar la complicación por cualquier tipo de variante que pueda estar circulando. Y sí, es diferente el enfoque, la prioridad de la pandemia y, por lo tanto, de las intervenciones a nivel cantonal. Hemos hecho un índice de prioridad de acuerdo al número de casos, al número de muertes y al porcentaje de vacunación para determinar e incluso presentar al COE Nacional y a los GATS cuáles tienen que tener medidas más restrictivas o cuáles, por ejemplo, no pueden tener, ¿no? Entonces, observamos en el caso de las ciudades. En Quito estamos analizando por parroquias, ¿no? Entonces, la parroquia de Chillogallo, por ejemplo, es la que tiene un mayor índice. Lo mismo observamos en algunos cantones de en la provincia, en la zona de la frontera norte, ¿ya? Entonces, no tengo el listado de memoria, pero esa información hemos entregado, presentamos al COE Nacional y les planteamos que, por ejemplo, los aforos o las restricciones de movilidad urbana, etcétera, se apliquen más estrictamente o con cierto número en estos que tienen mayor riesgo. Y hay otros, por ejemplo, la provincia de Santa Elena tiene índices muy bajos de transmisión y de mortalidad, seguramente por el alto índice que tuvo al inicio de la pandemia. Y entonces esos cantones, por ejemplo, tienen menos restricción. En general, en la costa... ¿Y Guayaquil, doctor? En Guayaquil tenemos ciertas parroquias urbanas, pero en general, digamos, toda la costa en este momento tiene una menor velocidad de transmisión, ¿no?, que la sierra, por ejemplo. En buena hora, 7:31 a.m, queremos agradecer la presencia del doctor José Ruales, viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, quien nos ha acompañado esta mañana aquí en Caché Noticias. Muy amable, doctor, gracias por su apertura. Muchas gracias por la invitación, siempre a las órdenes.